Hola, ¿qué tal, Francisco? Hola, ¿qué tal, chicos? Para mí es un placer y ustedes, para ustedes también tenerme también. Apache, ella es Yamilex. Yamilex, encantada. Un placer. Yo soy tía Apache. Sí. La vi en el día de ayer, muy sí. bonita y claro está. Gracias. Pues, qué bueno que estás aquí porque tu belleza engalana el set de esto que es como en casa. Y yo desde aquí, desde la cocina, súper feliz de compartir con todos ustedes una receta, pues dándole la bienvenida a esto que es la Navidad. Ya aquí tenemos, ¿a dónde que voy? ¡Ok! ¡Oh, Dios! ¿Qué? Eso es una tía pachizada. Sí, sí, claro. Sí, ¿a dónde que voy, por Dios? Claro, no, porque hay que, pero ni modo. Me van a marear, tía Pachi, ustedes saben, claro, que esto es en parte este también. Día. Pero no sé si se han dado cuenta. Sí. Que tengo lente nuevo. Que tengo lente nuevo. Y eso, cuando uno tiene lente nuevo, como que también, sí, ¿verdad? Pero nada, bueno, pues vamos aquí. Estamos ya en Navidad. Desde el lunes, en Como en Casa, dimos todos la bienvenida a la Navidad. Y yo traje justamente para celebrar esa bienvenida una receta muy navideña. Traigo un arroz navideño que yo sé que a todos les va a encantar. Y también traigo un filete al tamarindo que va en esa línea de Navidad y en esa línea de celebración. Así que yo espero que ustedes pues sigan con nosotros, que estén ahí, tomen lápiz, papel, y si no, pues ustedes saben que las recetas quedan en nuestro canal de YouTube. Pero hoy vamos a celebrar en grande desde la cocina de Como en Casa la Navidad. Así mismo es, mi querida tía Pachi, qué bueno poder tenerte cada día que tienes la oportunidad de visitarnos acá, en tu casita también, tía Pachi, de Como en Casa. Quédate en casa, que nosotros nos quedamos también, ¿verdad que sí? Claro que sí, okay, nos quedamos. Sí, vamos. Nos quedamos en casa. Y aquí estamos en la cocina con tía Pachi. Tía Pachi, ¿cómo estás por allá? Estamos bien, gracias a Dios. Vi que esta semana estaban haciendo... Sold out. Que estaban ustedes... Bueno, se tomaron los días para arreglar todo lo que... Sí. En mantenimiento, claro. Pachi. Tú sabes qué pasa, Francisco, que la cocina ahora se dinamiza. Uh-huh. Lo que antes podría ser dos o tres trabajos en un día, ahora se convierten en mucho, entonces había que tener la cocina pues lista. Hicimos una pausa en el tema de los almuerzos diarios. Sí, aunque sí, estuvimos trabajando en la cena y todo lo demás, pero sí el tema de los almuerzos diarios, que es la parte más temprana en el día, uh-huh, que se hace en la cocinita. Yo pensé que te referías a lo de sold out en el fin de semana, porque publicaron en la cocinita, porque no fui yo, sí, que no teníamos más pedido para el fin de semana pasado, pues ciertamente, y gracias a Dios, estuvimos, mira, a casa llena. Bueno, a casa llena. Y terminé bien llena también. Sí, bueno. Terminé con una herida, que dicho sea de paso, Francisco, es algo que me invita a reflexionar. Okay. ¿Tú sabes por qué? Porque justamente la semana pasada nuestro uh-huh querido amigo Juanfe, yo no sé si tú viste, sí, que lo operaron de una escoliosis. Sí. Le hicieron su espaldita recta y de nuevo prácticamente. Y mientras yo lloraba con mis tres puntitos, pude pensar en la espalda de mi amigo, sobrino, sí, compañero, sí, y colega Juanfe. Y realmente pues eso me invitó a que lo que me duele a mí es quizás poco en comparación con el dolor que otra persona puede tener. Sí, Pachi, uno debe ser más empático. Más empático, sí, en yo muchas entiendo. Ocasiones, porque en muchos momentos uno hace una crisis. Ay, una Dios tormenta. Me... No, te digo que con esos tres puntos yo dije, bueno, pero después pensé en eso. Tú sabes que yo estoy, bueno, hace un buen tiempecito estoy trabajando en algo que tiene que ver con eso. Porque muchas veces uno tiene que vivir sus propias adversidades, claro, para entender las adversidades. Claro, pues claro que sí. Es la única forma que algunos aprendemos. Sí, pero yo creo que es básico y sería una muy buena manera de vivir mejor, uh-huh, sobre todo este fin de año, que ha sido un año tan convulso, con la palabra mágica que tú acabas de decir, la empatía. Empatía. Ser un poco más empático, exactamente. Bueno, hablando de y empatía. Y simpático. De empatía. Mira, mientras... Me advertiste que no le ponga la mano a eso. No, porque Brenda coge y hace ¡fua! Y sí, me abre la paila. Y como dicen en buen dominicano, el arroz se pasma. Exacto, pero tú sabiendo lo travieso que yo soy, me lo advertiste. No le ponga la mano a eso. Y yo estoy loco con eso. No, pues mira, mientras conversaban ustedes con una Luis, conversación súper interesante, sí, con Luis, pues yo lo que hice fue que preparé el arroz. El arroz es una base de arroz. Okay. Cuando digo una base de arroz es porque puedes utilizar esta base para hacer otro tipo de arroz. En vez de poner agua,
lo que puse fue cerveza. Por eso era que él decía cerveza. Sí. Sí. Ustedes saben que a medida... Es un arroz ahumado. Exacto. A una medida de arroz crudo, claro sí. está, nuestro arrocito pinco, pues le puse una medida de cerveza. Entonces, con esta cerveza es que yo voy a cocinar el arroz. Le puse también un toquecito de salsa de soya, porque quiero que este arroz sea como crema, color crema, okay, que no sea blanco. Ay, tú sabes que Maggie tiene, salió nuevo, un producto, amarillito se llama. Es verdad. Es cúrcuma natural. Cúrcuma. Y le da ese toque. Digo, perdón, me la pueden cobrar la promo si quieren. Pero, es lindo. Sí. No, no importa, sí, no, pero eso es bueno saberlo. Pero, óyeme, es cúrcuma natural y le da ese toque amarillo que, la gloria. Pero en este caso, Francisco, no es amarillo, en este caso es marrón. Okay. Es marroncito que lo quiero. Pero déjame decirte, y debe ser un producto muy interesante si adquiere y le da al arroz ese sabor especial de la cúrcuma. Ya. Rico, de verdad que un arroz con cúrcuma es delicioso. Bueno, pues todos los ingredientes están acá ya listos para que tía Pachi lo ponga mágicamente en su lugar. Nosotros continuamos con nuestro contenido y vamos avanzando aquí en la cocina. Feliz, ya casi concluyendo con mi plato, lo que hice mientras ustedes estaban en el contenido completo de Como en Casa fue que al estar el arroz 10-15 minutos no más, pues mezclé almendras que previamente la tosté en un poquito de mantequilla, le puse las pasas que también las mariné en la misma cerveza y también la tocineta que ya previamente la freí y la desgrasé. Entonces, ¿tú entendiste, Ada? ¿Entendiste todo lo que ella dijo? Sí. Claro, Ada, pero que Ada. Atención. Mira, entonces... Ada, tú cocinas, espérate, Pachi. Ada, ¿tú cocinas? No, Francisco, no cocino. No, pero lo entendiste lo que ella dijo. Sí, claro que sí. Ok, adelante, tía Pachi. Entonces, como ven por aquí, ya tengo el resultado final, lo que les comentaba también. Es que este arroz debe quedar de un colorcito así como medio marroncito, no marrón como si fuera chofán, sino que quede un poquito marrón para que se distingan los ingredientes que puse dentro. También, mientras estaban en el contenido de Como en Casa, preparé la salsa de tamarindo, que fue simplemente poner en la desglacé con el tamarindo. Desglasar significa, Francisco, porque yo sé que me ibas a preguntar, que en la misma sartén donde preparé los filetes, pues retiré los filetes y puse el cremoso de tamarindo con un poco de cebolla. Ya, tía Pachi, hay que tener cuidado con el tiempo que dura el arroz, en este caso, por la cerveza, para que no se pase el sabor, ¿verdad? Sí, claro. Y sobre todo, Francisco, que debes poner un poquito más de cerveza, porque la cerveza se evapora muy rápido y si no le pones un poquito más de lo que regularmente le pones al arroz, puede ser que el arroz te quede duro. Entonces debe poner un poquito más para que el arroz abra. Bueno, tía Pachi y Ada, ya sabes, si quieres cocinar esto o cualquier receta de tía Pachi, Ada, puedes buscar en nuestro canal de YouTube, ¿de acuerdo? Ada va a estar feliz, porque vean por ahí quién llegó, entonces es la consciente. Bueno, porque ella no cocina, pero come. Señores, continuamos en Como en Casa. Claro, en representación de Kimberly, ya mi ex, yo no he probado nada todavía, no, pero tampoco. Tú sabes que yo no he probado nada todavía, ¿verdad? Me quedo callada. Tú lo sabes. Yamilex no sabe mentir. Bueno, pues ya al final del plato, Anthony y Yamilex, amigos televidentes, pues ustedes te están viendo aquí el montaje final. Está cuando fui a montar el arroz, lo que hice fue que debajo del envase le puse las tocinetas y arriba el arroz. Cuando volteé, logré esto que ustedes ven aquí. Yo pensé que la tocineta la puse arriba. No. Entonces también debajo puse un poquito de salsa de tamarindo, puse los filetes y luego puse otro poco de salsa de tamarindo por encima. Este es un plato de colores monocromático. Cuando me refiero a colores monocromáticos, se ve que están todos en la misma... Todo marrón. Exacto. En la misma paleta de colores. Y por eso elegí
ponerle ahí un toquecito de un jalapeño dedicado spicy, a picante, picante, picante. Dedicado a nuestra querida Valerie y también unos toquecitos de verde por ahí para poner el plato con más colorido. Muy bien. Yamilex, ¿quieres probar todo esto? Yo solamente estoy esperando que se termine este segmento para... Oye. Estoy loca por oye, probarlo. Oye, eso. Anthony fue muy mal y se lo comió solito. Ah, no, mi amor, eso es así. Yo les invito a los amigos televidentes que, como bien le decía, es un arroz muy propicio para este tiempo de Navidad, que como les expliqué al principio, hacer un arrocito base, entonces puedes mezclar los ingredientes navideños que guste. En este caso puse pasas, puse almendras lasqueadas y también puse tocineta. En el caso suyo, usted le puede poner cranberry, le puede poner puerro, le puede poner platanito maduro frito, le puede poner ciruelas, le puede poner, bueno, es un sinnúmero de ingredientes que solemos utilizar en la cocina en tiempos navideños. Bueno, pues nos gusta lo que vemos, nos gusta lo que probé y usted en casa también lo puede hacer, porque en Navidad y sobre todo aquí en Como en Casa te enseñamos a cómo cocinar este tipo de comiditas ricas en los tiempos navideños. Tía Pachi, tan bella, dame un abrazo. Gracias por esa receta tan rica. Encantada, Yamil. Gracias, yo loca por probarlo ya, pero... ¡Epa! Nos quedamos en casa. Nos quedamos en casa, usted también tiene que ser con nosotros.